hablamos desde el hotel Homo 5 o Homo 5 en Otsuka. Es un hotel de Hoshino Resorts, una cadena que ya de la que ya os hemos hablado en japonismo, pero que tiene resorts de gran lujo con onsen como los Hoshinoya, los Kai. En este caso hablamos de un lugar con alojamiento muy, muy bien de precio en una zona de Tokio que no parece ni que estemos en Tokio de lo tranquila y relajada que es, con un tranvía que pasa por la puerta del hotel. Una maravilla. Como veis, los espacios del Homo 5 son todos muy modernos, con madera desnuda, sofás muy cómodos, espacios donde poder desayunar, donde poder trabajar con el ordenador, todo para que la gente se sienta cómoda y pues pase un rato aquí agradable e incluso pues puedas hablar con otros huéspedes. Una cosa además que tienen en Homo 5 y que nos gusta mucho, que lo hemos hecho, lo hemos probado, son tours por la zona. Tienen el tour verde, que es el tour general por la zona de Otsuka, donde se visita un poco el barrio, el santuario local, etcétera, que además es un tour gratuito. Luego tienen otros tours, ¿no?, con otros colores que, para distinguirlos, donde se ve el Otsuka retro de la época Showa, donde otro en el que se va de bares, otro en el que se visitan restaurantes un poco más modernos, etcétera. Lo único que esos tours ya cuestan 1000 yenes por persona. No es un precio muy caro, de todas maneras, pero recomendamos, si estáis por aquí y queréis conocer un poquito más el barrio, os apuntéis a uno de los tours gratuitos que hay por aquí, por el barrio. Los hay por la mañana y por la tarde. Son de hasta 10 personas los gratuitos y son en inglés y en japonés. Esta es la recepción principal del Homo 5. Como veréis, no tiene nada que ver con las recepciones de hoteles mucho más grandes. La decoración además en esta parte cambia según la estación, ¿no? Ahora tenemos, como es año nuevo, tenemos un jabalí, porque es el año del jabalí en Japón, en 2019. Y tanto el check-in como el check-out se hacen en estos mostradores que son muy modernos, con una zona para escanear el pasaporte. Luego aquí metemos la tarjeta de crédito para que nos cobre automáticamente y por otra ranura nos salen las tarjetas para entrar en la habitación. Es decir, todo de una manera muy automatizada para que tanto el proceso de registro como el proceso de salida sea muy rápido, y gracias a este tipo de cosas es por lo que Hoshino Resorts puede bajar los precios en un hotel como este, que como veis se ve muy moderno y con materiales de mucha calidad y aún así es muy barato. Está el sofá, arriba está la sala.
aquí justo en esta zona tenemos un café, el café del hotel, que está en la planta cuarta y es de libre acceso a cualquier persona, que no solamente a los huéspedes. De hecho, lo bueno es que, como ocurre en otras ciudades muy trendy, ¿no?, en el mundo, en Londres por ejemplo, pues puedes venir de la calle con tu ordenador, puedes subir al café y ponerte a trabajar mientras tomas un café, tomas unos croissants o algo. Evidentemente, si estás alojado aquí, puedes utilizar este café para desayunar. Hay un par de sets de desayuno, uno más convencional con huevos, bacon, salchicha, etcétera, y panes, y otros pues con bolovenes, con rellenos dulces, con rellenos salados, incluso con guisos. Pero de todas maneras, si no queréis el set, podéis escoger lo que queráis, zumos, croissants, otro tipo de bollos, etcétera. Pero como os decimos, está abierto a todo el mundo y es una manera un poco de extender un poco el hotel a lo que es el barrio y a que la gente pues se anime a venir por aquí, a pasar un rato, a ver las vistas, porque tiene un par de terrazas con vistas a la plaza central de Otsuka, a las vías de la línea Tōden Arakawa, etcétera, y un wifi gratuito, por supuesto. Y una de las cosas que tienen todos los hoteles de Hoshino Resort, sean del nivel que sean, es que todos hay tienda de regalos, y la verdad es que está muy bien pensado porque la calidad y el tipo de regalos que nos ofrecen son muy interesantes y son ideales pues para volver a nuestro país y llevar algo bonito. Aquí en Omo 5 pues tenemos también pues un montón de toallitas, de detalles pequeños, no demasiado caros, camisetas si queremos, incluso pequeños libros, y es una pasada. Parece que estamos en un tren de la línea Tōden Arakawa o el Sakura Tram, pero en realidad seguimos en el hotel Omo 5. Y es que el tranvía, como os decía, pasa por delante de la puerta, y para el aniversario del tranvía pusieron toda esta decoración y gustó tanto que al final la han dejado. Y tenemos pues letreros que marcan la parada, tenemos pulsadores de parada directamente de los tranvías. Es una pasada, la verdad, y es una manera además de conectar el hotel, que es muy moderno, con líneas de tranvía que ya casi no quedan, porque en Tokio solo hay dos, esta y otra más, y es una maravilla poder recorrer Tokio de esta manera. Aquí tenemos un pancake ya medio comido de una tienda de abuelas que está muy rico. Ay, shit.